usted que desde su casa va a asistir a la emisión de El Palacio de la Risa. Muy bienvenido. Y queremos saludar también a toda la gente que está aquí para acompañarnos a nosotros durante todo el día de grabación. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un saludo para todos. Tenemos gente de la Escuela de Educación Especial número 516 de La Plata. Tenemos la Escuela de Discapacitados APAM de Varadero y la Escuela Agrotécnica número 716 de Alto Río Senghor, Chubut. Y tenemos gente de Villa de Mayo, Buenos Aires, Villa Urquiza, Villa Devoto, Mataderos, Don Torcuato, Morón, Avellaneda, Caseros, La Prida, Provincia de Buenos Aires, Carlos Casares, Parque Patricios, Bolívar, Provincia de Buenos Aires y de Liniers. Bienvenidos todos los que vienen a estar con nosotros. Acompañando. Y tenemos acá a Rafael. ¿Cómo te va, Rafael? A través de Rafael Camejo, que es de Uruguay, saludamos a todos los hermanos del Uruguay. Esto que estás tocando es de Martín Funes. Tengo un disco acá que me mandó Martín Funes, que se llama Atardecer de Guitarras. Dice pobre que él quiere promocionar su disco y en todos los programas de televisión le piden plata para promocionar su disco. Nosotros te lo promocionamos sin cobrarte nada. Como me mandó una partitura también, Rafael está leyendo, que lee música, está leyendo la partitura. Y también nos acompaña en Buenos Aires, o falta poco para que venga, Laiza Minelli, una gran artista que viene pronto. ¿Tenés un poquitito como para que evoquemos a Laiza? ¿Qué puede ser? New York, New York. Laiza, bienvenida a la Argentina. Vení, acompáñame. Tu, tu, ru, ru, tu. Bueno, te cambio de cámara. Nosotros preguntamos siempre cuando llegamos acá a este mostrador de cristal cómo viene la mano, y la mano viene con licor, crema de café al coñac de Tres Plumas. Tenemos la botellita acá que está llena de licor y tenemos las dos degustadoras, que son Marisa y Daniela. Míralas. Turururu. Wow. Monumento al orto. Le están dando una copita a gente del público. No le damos a los chicos para que no crean que nosotros estamos tratando de darle bebida a la juventud. Bueno, como siempre, ustedes saben que nos acompañan algunas firmas que tenemos en el programa. Plus Video nos manda una peliculita. ¿Quién no ve películas durante la semana? Esta semana nos mandaron Una Mujer Poderosa. Una película maravillosa con Kim Delaney, Jack Scalia y Allen Rachnicks, creo que se llama. Rachins. Sí. Nosotros tenemos alguna colita de peliculita ahí, señor director, si la podemos ver. Parece que es de peligro, de poder y todo el glamour de Hollywood. Desde Hollywood son el marco donde se desarrolla esta película, mirá. ¡Hey! 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 Así tiro al agua, la van a agarrar. Parece que hay de todo en esta película. Es sexo, violencia. No, si vos tenés la cámara, yo te muestro un poquitito la que agatule por ahí. Y también a nosotros, ahí la vemos, mirá, gente bien vestida. A nosotros nos acompaña Recuplast, Recuplast Interior con la garantía de Sinteplast. Nosotros llevamos pintadas más de 55 escuelas. Hoy le corresponde a la Escuela de Discapacitados Camino al Sol de San Carlos de Bariloche, que me enviaron también la obra del Buen Pastor Camino al Sol de Doris Pastor, que es la directora de esta escuela. Nosotros le enviamos la pintura. Así que manden, escríbanos de escuelas, de hospitales, a Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425, y gracias a Recuplast nosotros pintamos las escuelas. Bueno. Bueno. Comentarios de actualidad esta semanita que pasó. Siguen pasando millones de cosas. Hay dos embajadores, Alberto Brito Lima, embajador de Honduras, y Rubén Buscapié Cardoso, que están en unas situaciones bastante irregulares. Uno cerró la embajada con llave y se fue de vacaciones. Me parece bárbaro. Y después dicen que no es culpa de nadie, pero parece que el pobre Ditela, que es nuestro canciller, se está viendo en figurilla, está tratando de sacar embajadores de la galera, está llamando a antiguos embajadores que tienen como alguna garantía de que son decentes para que no sigamos haciendo los papelones que andamos haciendo por todos lados.
Jaroslavski fue declarado ciudadano ilustre por la Municipalidad de Buenos Aires. Alfonsín no fue para no cruzarse con el doctor Menem, porque parece que se llevan como el Thor, pero parece que le hizo una cena a la noche para homenajearlo. Son cosas de la política. Y Adelina, hablando de política, que está en el banco hipotecario, pero parece que no está contenta en el banco hipotecario, anda atrás de la Municipalidad de Buenos Aires. Claro, la municipalidad, hay cada tajada gorda ahí adentro que es grande, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. No, por ahí ya la saca adelante. Y parece que los ladrones ahora tienen un nuevo sistema para robar que realmente aterra a la gente. Se ponen máscaras de látex. ¿Y saben qué máscaras son? Las de Freddy, el de la película Martes 13, y máscaras del doctor Menem. Y claro, debe venir alguien que a vos te confundís que es el presidente, ¿cómo no le vas a dar la plata? Un comentario que no es lindo porque se murió un delfín. Esos animales tan maravillosos y parece que, bueno, ¿dónde estaba? Que tenía el cuentito acá. Un delfín que era muy jovencito, porque parece que en libertad pueden vivir casi 80 años. En cautiverio viven 5 años nada más. El que se murió estaba tengo por acá, en Parque Sarmiento. Y parece que, bueno, que por ahí el agua estaba medio podrida y le daban a comer alimento en mal estado y qué sé yo. Bueno, hay que cuidar un poco más la fauna, la flora y todas estas cosas. Y tengo que seguir con quién. Tengo que hacer algunos agradecimientos. Agradezco a Movicon, que nos facilita los telefonitos celulares con los que estamos trabajando en Esperando la Carroza. Y yo tengo a alguien que debe tener una sola célula adentro de su cerebro, que es el señor Navoletti, a quien convoco que nos venga. Buenas. A esclarecer. Buenas. Venga, Navoletti. ¿Qué es eso? Un cuadrito que le mandan. ¡Wow! Es una serigrafía. De Severi, en La Moreno. ¿Qué es La Moreno? Belgrano 450, en Bernal. El 21 de agosto al 11 de septiembre. Fondo Municipal Nacional de Arte. Póngalo como... ¿Lo agarró sí, la cámara? Lo enchufé, sí. Levantalo para aquella cámara. Es una pareja bailando tango. Te agradezco mucho. Le agradezco mucho a Severi que me mandó... ¿Esto qué es? ¿Litografía? No, esta es una serigrafía. De muy pocos colores, pero una serigrafía al fin. ¿De un color? De un color, casi. Por eso, sí. ¿Son pocos? Porque es uno. Son pocos. Claro. Pero algunos son dos. Ojo, quise esclarecer. Esto igual le corresponde a Costa, no le corresponde a usted, sí, Navoletti, el tema del cuadro. Me agarró por la mitad. ¿Y usted con qué nos va a deleitar? Yo voy a deleitarlo con algo que a lo mejor lo sorprenda, pero ojo, ojo, ojo. Hay gente que se cura con la cataplasma, con la ventosa, no sé por qué razón. Y hay gente que va a un chino, le da golpes, le mete manos y también se cura. Pero la razón es que le cobra $300. Claro. Ojo. En serio, hay gente... Está... Léalo. Léalo porque seguramente que está bien escrito. Está... Cuando le duele la nariz, se hace una radiografía y una tomografía computada y además se va 6 meses a Córdoba para hacer reposo y está el que le duele todo, pero se pone una ruda en el talón y dice, esto también pasará. Ojo, está el que llora, está el que mama, está el que se ríe, está el que se inflama, el que nunca se sienta y el que vive en la cama, está el que sí, está el que no. Yo me pregunto, ¿de qué lado estás vos? Ah, y me voy porque creo que me agarró tos. Muchas gracias. Está bien, Navoletti. Adiós. Se tenía que haber llevado la botellita de vino. Peor que nunca. Siempre está la posibilidad por ahí que Navoletti lo quiera leer de nuevo otro día, esto a ver si lo podemos entender mejor, pero bueno, es la vida. Hay el tercer encuentro de teatro de San Isidro, que me invitan a grupos de talleres de teatro independiente a partir del tercer encuentro, es del días 30 y 31 de octubre, 6 y 7 de noviembre, en el Teatro Estela Maris. Y... queridos compañeros de ATC, no tengo palabras para agradecer la gran ayuda que ustedes me brindan, ayuda que aprecio infinitamente, voy a atesorar el resto de mi vida. Prometo luchar siempre para lograr estar junto de ustedes nuevamente, los extraño mucho. Un fuerte abrazo de Jorge Alonso, que es un compañero de todos nosotros de acá de ATC, que no está bien de salud, pero que pronto se va a poner bien. Recibimos tu carta y te mandamos todo el apoyo y toda la fuerza. El embajador norteamericano...
Dice, el embajador de Estados Unidos tiene el agrado a usted de invitar. Me invitan a un cóctel que le van a hacer a Liza Minnelli. No podé porque estoy grabando la carroza. Hora linda, a las 12 del mediodía. Son estos cócteles a la norteamericana. Viene Liza y que va a estar el 18 a 22 de agosto. Y Eda Díaz me invita a una obra que está haciendo Salir del Pozo, que en el Teatro Corrientes, Avenida Corrientes 1632. Eda, que te vaya mucha merda para el estreno. Y hoy cumple años Facundo, el hijo de Ricky, que es nuestro peinador, cumple 8 años. Así que felicidades. Y también quiero agradecer a Antoine, que tiene mucho que ver con la ropa de este programa. Le agradezco mucho el regalo que hizo para mi madre. Y mirá los bombones que nos mandaron acá, que te los muestro. Ta-tan, ta-tan. Los trajo Marta Chab de Recepciones. Te agradecemos mucho los bomboncitos y también todo el servicio de comida que figura en Esperando la Carroza. Muchísimas gracias, Marta Chab. Después les vamos a tirar de a uno estos bomboncitos para ustedes para allá. Y tengo una cartita que me llegó de un chico que quiso ver el programa el día 23 de este mes pasado. Le dijeron que no había lugar y lo mandaron para ver el programa Sinvergüenza. Y él hizo la cola de Sinvergüenza y después se metió acá en el estudio. Mirá vos, nos afanan el público de otros programas. Mirá vos, mirá vos. Bueno, y DMD, ustedes deben haber visto un japonesito que es Takajima, que trabajó con nosotros hace tiempo, que está en la propaganda de Dewo, esta firma japonesa de televisor. Nosotros tenemos uno acá a la derecha, y ustedes saben que todos los lunes nosotros entregamos un televisor de 20 pulgadas Trinorma con control remoto para geriátricos y asilos de ancianos. Hoy se lo damos al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Escríbanos. De Asilos de Ancianos, Avenida Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425. Nosotros queremos que esos viejitos que pobres no tienen familia o que su familia no los puede tener y tienen que estar entre ellos, bancándose entre todos en algún geriátrico, queremos tener esta especie de atención para que por lo menos se diviertan un poco viendo televisión a través de un DEWO. Deme DEWO. Tengo un agradecimiento de la Asociación Cooperadora del Instituto Municipal de Rehabilitación Psicofísica que recibieron el televisor. Tengo el papelito acá para que lo veas de que lo recibieron, porque uno a veces entrega estas cosas y después no tiene idea si esto llegó o no llegó. Este sí llegó. Muchísimas gracias. Y a nosotros nos acompaña siempre Clarita Zapetini, ganadora de varios Martínez Fierros. Clarita Zapetini, que nos evoca a través de estos clips que nosotros tenemos a personalidades del pasado, del presente, del futuro. Hola, Antonio. ¿Cómo te va? Muy bien. Personalidades a veces de un desgraciado pasado. Y hoy evocamos una personalidad realmente de una época bastante nefasta. Nefasta, una época larga, desgraciadamente. Sí, y que hubiéramos gustado, nos hubiera gustado no tener que evocarlos. No. Que fue, pero se lo llamaba, que no está mal tenerlo presente. No está mal tenerlo presente. No hay que olvidarse de las cosas que nos han pasado por arriba. Y este señor pasó por arriba de tanta gente. Se le llamaba El Brujo y era López Rega. A ver, Pablo, si lo tenés por ahí. Hablo de un nuevo idioma. El nuevo idioma de esta era, de esta etapa de la humanidad, debe ser un idioma libre de todo artificio, sencillo, claro, humano, profundo y patriótico. Y he vuelto a sentir que estamos otra vez en una lucha y en una resistencia, pero esta vez enseñando al mundo que los argentinos justicialistas somos capaces de defender a nuestra patria a costa de nuestra vida y de elevar el tono del país al más grande pedestal del mundo si es necesario. Cada uno de nosotros es una piedrita, un ladrillo en el gran edificio de la nación y que cada ladrillo debe tener la consistencia necesaria como para poder soportar todo ese edificio de la nación y permitir que podamos transmitir al futuro una nación realmente fuerte, una nación realmente unida y una nación realmente organizada. Thank you.
Clarita, muchas gracias. Bárbaro la mezclita de los brujitos de Walt Disney. Gracias. Este hombre que después rajó, como rajan todo, después de haber destruido todo lo que destruyó, salió corriendo. Bueno, el otro día estábamos grabando, esperando la carroza en el aeropuerto de Ezeiza y se iba del país la clown rusa que se llama Antoshka, no sé si la vieron, la que trabaja con un gatito en el circo de Moscú. Me dejó una postal, que no sé si te la muestro acá, y acá la tenemos. Y también un botoncito que irá a formar parte de la parafernalia de Noelia. Y nosotros tenemos hoy un médico que trabaja en este canal, que nos quiere visitar, que se ocupa de los niños. Na, 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 na. El doctor Sokolinsky con nosotros. Adelante, doctor. Na, 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 na. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, Mario. Bien. Bueno, vos sabés que se cumplen 15 años de la salida al aire de la salud de nuestros hijos. Sí. Un programa destinado a difundir conocimientos sobre la salud y el cuidado. Y bueno, yo quería aprovechar... ¿Cuántos chiquitos habrán pasado por sus manos, doctor? Chiquiticientos. Chiquiticientos. Sí. Bueno, pero yo quería aprovechar la oportunidad para dar un par de consejitos, si me lo permitís. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, yo generalmente me dirijo a la señora mamá. Sí. Pero esta vez voy a hablar con el señor papá. Ahí tiene la cámara. El señor papá. El señor papá que a veces sale por la calle, nunca está en casa, pero nunca falta la oportunidad en que la señora mamá se tiene que ausentar. Claro, y le corresponde al padre. Y le queda al frente de la casa. ¿Cómo no? Y todo está bien hasta que le llora el nene. Ese es un momento grave. ¿Y qué hace el señor cuando le llora al bueno, nene? Bueno, si el señor le llora al nene, no tiene que desesperarse. ¿No? Porque por lo general uno se desespera y piensa, no lo supe cuidar, claro. Lo puse en cualquier lado. Claro. No. Lo que tiene que hacer en estos casos es algo urgente, ya. Y que consiste en hacer masajes. Al nene. Hay que masajear al nene. En los primeros días conviene frotarlo con un poco de aceite. Hay que frotar todo el nene. Todo el nene con un poco de aceite y acariciarlo. Yo sé pero que... Pero no conviene cuando le llora al nene acariciarlo tanto. No, no sé, puede resultar irritante. Le va a quedar un poquito colorado, puede ser. Pero tarde o temprano va a solucionar la situación. Claro. Y esto conviene hacerlo siempre después, media hora después de la primera mamada. No hay que olvidarse de eso. Es fundamental. Bien. Claro, claro. Y otro consejo para los padres de hijos adolescentes. ¿Qué tienen que hacer? Porque es bravo ser padre de hijo adolescente. Y porque los chicos están en una edad, en esa edad, donde están saliendo de la infancia para entrar a la adultez. Y empiezan algunas inquietudes que son bravas, como el caso de una señora que llegó desesperada al consultorio, Antonio, y me dijo, yo no sé qué hacer, tengo una criatura adolescente y ya me vino con la idea de ponerse minifalda y pintarse los labios. Es que si quieren a esa edad, quieren maquillarse. La... Sí, pero eso es grave, Antonio. No, bueno, de alguna manera tienen que entrar a ser mujer. No, no, es muy grave porque se llamaba Roberto. Chao, Antonio. Vaya nomás, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros queremos también invitarlos a la Fundación Banco Patricio, donde va a debutar, ¿dónde estará? Jorge Yushen, gran amigo mío, el 17 de agosto. Y nosotros tenemos a alguien que ya está en casi todos los canales de televisión. Es ganadora del Martín Fierro como la actriz cómica más grande de Sudamérica. Ya estuvo en Canal 11, en Canal 12, y nosotros la tenemos casi de casualidad, creo yo. La señora Nelly Lainer. ¡Nelly! ¡Chip, chip! Yo creo que te tenemos de casualidad nosotros en este canal. Sí, la verdad. ¿No? Porque ustedes me tienen contratada, ¿no? Pero yo viajo por todos los otros. Por todos los otros. Sí, no, sí. No te debe quedar tiempo en la semana para trabajar en tanto canal. ¿Decías? ¿Está todo bien? Está todo bien. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? No, tengo varias cosas que quiero comentar con vos, porque sos una mujer actual, una mujer que realmente tiene opinión de cierta... ¿Viste? Algo que habíamos comentado hace dos o tres semanas. ¿De algo de qué? La señora esa que... Ah, ya sé, del... Claro, más que eso. Voló por el aire.
Una señora que en Estados Unidos, que el marido, la violentó sexualmente, digamos. A la fuerza se lo llegó, dijo. Llegó, le dijo, bueno, vamos. Y ella dijo, no, mira, no tengo ganas. Viste que la señora sabe si me duele la cabeza, sí, qué sé yo sí, qué. Sí. Y él la tomó a la fuerza. Ah. Ella le quedó como un odio, espero sí. que se durmiera, y le cortó el miembro. ¿Se lo cortó? Se lo cortó y lo tiró por una ventana. Esto fue noticia. Ah. Hará 10, 15 días salió en todos lados. La cuestión es que lo tiró por la ventana, encontraron el pedacito y los médicos, mirá lo que ha llegado la ciencia a avanzar, se lo cosieron. Se lo hilvanaron primero. Se lo hilvanaron. Y él se está reponiendo de esto. Ah. Pero ahora vino todas las acciones legales. Ella le está haciendo un juicio por sí. violación ah. y él le está haciendo un juicio por castración. ¿Y cómo termina eso? Y no sé, el único inconveniente es que él todavía no puede ir al juzgado porque te imaginas que está recién operado. Claro. Pero los médicos le garantizaron que le va a quedar bien. ¿Va a volver a...? No sé, tanto no te puedo comentar. Tanto no te puedo comentar. Pero si entonces va a estar muerto lo mismo que si no viviera. No, bueno, pero... Entre no tener nada y tener ahí como una especie de... Estar acompañado. Claro. Y esto es un comentario de unos travestis acá en la Argentina que fueron detenidos por la policía por estar vestidos con ropa que no les corresponde a su sexo. Y ellos dijeron, yo vi por televisión a Adelina de Viola y a Claudia Bello vestidas con trajes sastres de hombre y camisa y corbata. Resulta que si nosotros nos ponemos ropa de mujer somos escandalosas, pero si ellas usan ese corte masculino pasan por elegantes y actualizadas. Es para pensarlo esto. Sí. ¿Eh? Sí, es para pensarlo. Sí, sí. La Claudia Bello está todo el día vestida de hombre. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que uno se tiene que poner lo que se le da la gana. Sí, ¿se pone o se saca lo se que pone quiere, o se saca? Sí. No sé, yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo sí. también. ¿Tienes alguna noticia más, querido? Tengo algo más. Tengo un señor Mustafa Tabet, es un comisario de policía de Casablanca, Marruecos. Viste que ese mundo árabe tiene otras reglas de juego. Ah, sí. Fue fusilado porque violó 518 mujeres. ¿A ese no se lo cortaron? No. Me parece que no se le podía bajar a ese. Violó 518 mujeres a lo largo de 2 años y grababa estas violaciones sí. y las vendía como películas pornográficas. Mira vos. Ah. Tenía el negocio en casa, él hacía todo él. Qué bárbaro. ¿A vos has tenido algún problema de esto así, como de acoso, a lo largo de...? Ay, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Te han violentado? Y mira, todo el consorcio. ¿En tu casa? Sí, sí, pero violentado a vos, no la puerta, no es violentado. No, a mí. ¿Te han violentado? Sí, en el ascensor, en los pasillos, en la escalera. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? No, yo voy sin bombacha directamente. ¿Ahora estás sin bombacha? Sí, yo siempre sin bombacha. ¿Qué sabe uno lo que le puede pasar? A mí habían dicho que vos acá a TC venías sin bombacha. Pero entonces vos tenés como una esperanza de que te pase algo acá adentro. No, y además... ¿Con quién te gustaría más acá? Mira, me hace indiferente. ¿Mauro Viale te gusta? Ah, sí, me encanta. Y el otro que dice las noticias. Mancini. Ay, ese me gusta porque me calientan las noticias. Sí. Y de acá del estudio, ¿quién? Bueno, la gente no los ubica. No los conoce. A mí me gustaría Jorgito. Jorgito en la... Jorgito es nuestro asesor de vestuario, que es como una tortura. Es el que me pone la ropa y me la saca. Claro. Me la pone y me la saca, me la pone y me la saca. Bueno, Nelly, tenemos... ¿Querés un bomboncito? Te doy uno. Sí, porque la vez pasada también dijiste... No, uno solo te doy, porque después quiero convidar a la gente. Agarra uno de chocolate. Bueno, gracias. Ahí está, gracias a Marta Chap. Y nosotros, con la señora Nelly Lainez... ¿en qué canal estás esta semana que viene? No sé, pero estuve en Canal 2. ¿Vas a estar en otro? No sé todavía. ¿Vos 360 no te llamaron todavía? Todavía no. Te van a llamar. Pero es un poco barato, me parece. No, 360 no. Es lindo programa. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con Nelly Lainez.